Bienvenido a Monopolio. Aquí tienes el pasaporte. Tu billete hacia el éxito. Conseguirás un sello cada vez que compres una nueva propiedad. Rellénalo y renuévalo para cobrar tu renta. Aquí tienes tu primer pasaporte en blanco. Olvida lo que sabes sobre el Monopoly. Esto es algo completamente nuevo. En este juego, todos caen en varias propiedades al mismo tiempo. Literalmente, puedes estar en dos sitios a la vez. Entonces, daré una vuelta al tablero y donde encuentre una pieza, será donde comience la acción de verdad. Primero, tenemos que saber cuántas piezas obtiene cada uno de vosotros en esta ronda. ¡Que empiece el minijuego! A ver qué pasa en esta tirada. Dale, caña. Llega al final de la línea antes que el resto de los jugadores.
Esto es lo que yo llamo un juego. Veamos los resultados para saber el orden de llegada. Recuerda, el ganador será el primero en elegir un dado. Este juego ha sido de lo más emocionante. ¡Sois fenomenales! Jugador 1, tú serás el primero en elegir un dado. Es la primera ronda, así que la mejor elección es un número alto. Vamos a colocar 6 de tus fichas en el tablero. Voy a dar la vuelta al tablero. Cuando llegue a una de tus fichas, prepárate, porque va a pasar algo increíble. Has caído en una propiedad sin dueño. Ahora te pertenece. Completa el grupo para formar un monopolio. ¿Ves la etiqueta que acaba de aparecer en esa propiedad? Coincide con tu forma y color. Eso significa que ahora es tuya. ¡Muy bien! ¡Es una propiedad alucinante! ¡Es tuya! ¡Felicidades! ¡Has conseguido tu primer monopolio! Si caes en una casilla de suerte o en cualquiera de las propiedades de tu monopolio, podrás construir casas. Si es otro jugador el que cae en una de tus propiedades del monopolio, cobrarás 2 propiedades por el alquiler. ¡Dinerito fácil! Propiedad alucinante, y es tuya. Conseguir una propiedad. ¡Has hecho muy bien! ¡Ha acabado la primera ronda! Y parece que todos habéis ganado muchas propiedades. Echemos un vistazo a la clasificación para saber qué jugador es el más rico. ¿Alguien podrá batir al jugador 2? ¡Oh! Me pregunto qué nos depararán los dados.
Vaya juego, todos habéis jugado muy bien. Jugador 3, tú serás el primero en elegir un dado. Has elegido el 6, que equivale a 6 fichas en el tablero. Vaya, has caído en el monopolio de otro jugador. Le debes 2 propiedades por el alquiler. ¿A qué 2 propiedades estás dispuesta a renunciar? Aquí está la caja de comunidad. Solo hay una tarjeta de caja de comunidad en este juego. Cambia el destino del jugador más pobre sin importar quién caiga en la casilla. El jugador más pobre escogerá 3 propiedades de cualquiera de los jugadores. Coge una de cada jugador o debilita a tu gran oponente. Podrás destruir algún monopolio o construir uno propio. Todo está en tus manos. Esa propiedad es tuya. Disfrútala. Ahora puedes adquirir alguna propiedad. Oh, no. Has caído en la propiedad de otro jugador. Vas a tener que renunciar a una de tus propiedades para pagar el alquiler. Tranquilo, es una de las tuyas. Debes el alquiler y esto te costará una propiedad. Ahora puedes adquirir alguna propiedad. Metamos la mano en la caja de comunidad y compliquemos las cosas un poquito. ¡Vaya golpe de suerte! ¡Es una de las tuyas! Debes una propiedad por el alquiler. ¡Genial! ¡Una tarjeta de suerte! ¿Veremos casas y hoteles? ¡Vamos a quitarle una propiedad a otro jugador! ¿Vas a tener que renunciar a una propiedad por el alquiler? Te queda una para pagar. Esta propiedad está libre, así que ahora es tuya. Te quedan 2 para pagar. ¿Propiedad por el alquiler? ¡Ha sido una ronda emocionante! ¿Jugador 2? ¿Eres el jugador más rico? ¿Serán números altos o bajos?
Veamos quién ha terminado en primer lugar en este juego. ¡Una actuación formidable! ¡Bien hecho, jugador 4! Vamos a colocar 4 de tus fichas en el tablero. ¡Vamos a ponernos en marcha! Oh, ¡has caído en mi monopolio! ¡Vamos a quitarle una propiedad a otro jugador! Debes una propiedad por el alquiler. ¿No tienes propiedades con las que pagar el alquiler? ¿Vas a tener que renunciar a una propiedad por el alquiler? Tranquilo, es una de las tuyas. Te quedan 3 para pagar. No puedes pagar ningún alquiler porque no tienes nada que ofrecer. Tranquilo, es una de las tuyas. Eres el jugador más rico y ya tienes un monopolio. ¡Qué fuerte! ¿A construir? ¡Enhorabuena! Acabas de construir tu primer grupo de casas. Los jugadores tendrán que pagarte 3 propiedades por el alquiler. Vuelve a construir y conseguirás hoteles para asegurar tu monopolio. Has construido algunas casas. Empiezas a saborear las mieles del éxito. Tienes que pagar una propiedad por el alquiler. Esta propiedad está libre, así que ahora es tuya. Démosle la vuelta a la tortilla y quitémosle una propiedad a uno de los jugadores más ricos. ¿Habrá cambiado la clasificación? ¡Veámoslo! ¿Alguien podrá batir al jugador 3? ¡Oh! Me pregunto qué nos depararán los dados.
ha estado muy reñido. No hay mucho entre lo que podáis elegir. Bien jugado, jugador 1. Ya vamos por la mitad del juego y el tablero está bastante lleno. Espero que tomes la mejor decisión. Has elegido el 2, que equivale a 2 fichas en el tablero. ¡Ponernos en marcha! Eres el jugador más rico y ya tienes un monopolio. ¡Qué suerte! ¿Te queda construir? ¡Buen trabajo! Un grupo de casas para añadir a tu fortuna. ¡Estupendo! Esa propiedad es tuya. ¡Disfrútala! Debes el alquiler y esto te costará una propiedad. Relájate, está en tu cartera. Vas a tener que renunciar a una propiedad por el alquiler. ¿Tienes que pagar una propiedad por el alquiler? Tranquilo, es una de las tuyas. Te queda una para pagar. ¿No tienes propiedades en tu cartera? No puedes pagar. Te queda una para pagar. ¡Acabas de caer en un monopolio! ¡Vaya! ¡La caja de comunidad! Tengo la impresión de que las cosas van a cambiar. ¿Queda una para pagar? Démosle la vuelta a la tortilla y quitémosle una propiedad a uno de los jugadores más ricos. Tienes el alquiler y esto te costará una propiedad. Fin de la ronda. Echemos un vistazo a la clasificación. Jugador 3, eres el jugador más rico. Preparaos para ver esos dados. ¡Menudo juego! Jugador 2, eres el primero en elegir un dado.
vamos a colocar 3 de tus fichas en el tablero. Echemos un vistazo al tablero. Tranquilo, es una de las tuyas. Debes una propiedad por el alquiler. Démosle la vuelta a la tortilla y quitémosle una propiedad a uno de los jugadores más ricos. Tranquilo, es una de las tuyas. Vas a tener que renunciar a una propiedad por el alquiler. Te queda una para pagar. Relájate, está en tu cartera. Esa propiedad es tuya. Disfrútala. Vaya golpe de suerte. Es una de las tuyas. ¡Mirad eso, ricachones! ¡Es la caja de comunidad! Debes el alquiler y esto te costará una propiedad. No puedes afrontar el alquiler sin propiedades en tu cartera. Eres el jugador más rico y ya tienes un monopolio. ¡Qué suerte! ¡Te queda construir! ¡Buen trabajo! Un grupo de casas para añadir a tu fortuna. ¡Estupendo! ¡Enhorabuena! Acabas de construir tu primer grupo de casas. Los jugadores tendrán que pagarte 3 propiedades por el alquiler. Vuelve a construir y conseguirás hoteles para asegurar tu monopolio. ¡Buen trabajo! Un grupo de casas para añadir a tu fortuna. ¡Estupendo! Te queda una para pagar. Has caído en el monopolio de otro jugador con un grupo de casas. Debes 3 propiedades por el alquiler. Lo siento, así son las reglas. Debes 3 propiedades por el alquiler. Tranquilo, es una de las tuyas. Hemos llegado al final de otra ronda. Veamos cómo lo habéis hecho. ¿Alguien podrá batir al jugador 3? Tengo curiosidad por saber qué números salen en los dados. Averigüémoslo.
Este juego ha sido de lo más emocionante. ¡Sois fenomenales! Jugador 2, eres el primero en elegir un dado. Hemos llegado a la ronda final. Piensa en las opciones que tienes. Tu decisión podría cambiar tu destino. Has elegido el 3, que equivale a 3 fichas en el tablero. Ronda final, pero todavía puede haber una vuelta de tuerca. Eso es tener mala suerte. Has caído en un monopolio. Tienes que dar 2 propiedades por el alquiler. Te vas a arruinar. Metamos la mano en la caja de comunidad y compliquemos las cosas un poquito. Tranquilo, es una de las tuyas. Utiliza esta tarjeta de suerte para construir. Esa propiedad. No hay una inversión más segura que los hoteles. Debes una propiedad por el alquiler. Te queda una para pagar. Tienes que pagar una propiedad por el alquiler. Vas a tener que renunciar a una propiedad por el alquiler. Esa propiedad es tuya. ¡Disfrútala! Debes una propiedad por el alquiler. Debes el alquiler y esto te costará una propiedad. Queda una para pagar. Me queda una para pagar. Tranquilo, es una de las tuyas. No puede ser. Has caído en un monopolio con hoteles. Por esta estancia vas a tener que apoquinar 4 propiedades. No tienes propiedades, así que no puedes pagar el alquiler. Una construcción impresionante. Esas casas son alucinantes. Metamos la mano en la caja de comunidad y compliquemos las cosas un poquito. Thank you.
Relájate, está en tu cartera. Ya hemos acabado. ¿Quién será nuestro ganador? ¡Formidable! ¡Felicidades, jugador 3! ¡Has ganado! ¡Bienvenido a Monopoly! ¡Empieza a amasar tu fortuna!